Desde el 1 de mayo se dio inicio a la segunda jornada de sesiones ordinarias. En estas instancias el objetivo principal de los corporados es hacerle seguimiento al plan de desarrollo para lo que hay citados e invitados a los secretarios y directores. Hasta el momento estamos debatiendo solo un proyecto de acuerdo que entró y obviamente estamos a la espera de otros proyectos pues, que van a radicar desde la administración municipal. Nuestro objetivo, como lo dijimos desde un principio de año, fue el hacerle un seguimiento al plan de desarrollo. Control político a las diferentes dependencias de la administración estuvieron en el recinto de la democracia con el fin de dar respuesta a muchos de los interrogantes que tiene la comunidad. Hasta la fecha, pues hasta hoy, hemos tenido en la corporación al gerente de empresas públicas con temas pues como el APETAR, ya que era pues una problemática y creo que la comunidad pues estaba como muy intranquila. Se tuvo ya en la corporación control político para el director de deportes, con todo el tema pues de deportes que la verdad en el municipio es algo que nos ha generado mucho comentario, ya que es una de las direcciones pues que uno piensa que es una de las más importantes, ya que tiene que ver pues con el deporte de nuestro municipio, ya que Urrao tiene demasiado potencial. Y también hemos tenido control político de planeación y obras, que incluso pues fue el día jueves. Resulta que, sí, como es bien sabido, la obra que hay en el barrio Alejo, pavimentación y alcantarillado, pues los recursos deben haber sido entregados o no los han entregado, pero están disponibles por prosperidad social. A nosotros nos gustaría saber bien en forma quién adjudica los contratos acá en el municipio, si es la entidad de prosperidad social o la administración municipal. O sea, eso es un proceso que se realiza y pues hasta el momento se va a realizar porque con diferentes mesas técnicas que hemos tenido con el DPS, con la Interventoría, se ha manifestado de que no podemos ejecutar solamente el 60% del proyecto, que es lo que tenemos recursos, sino que se tiene que ejecutar sí o sí el 100%. Donde esperábamos pues que la corporación de verdad estuviera llena, ya que por acá derecho pues hago como una invitación a la comunidad, que ese es el lugar donde podemos escuchar, donde podemos dar las quejas y donde podemos recibir pues como esas respuestas inmediatas. Estos controles continuarán por todo el mes de mayo. Es importante recordarle a la comunidad que las barras del Consejo son el lugar idóneo para que las personas aclaren dudas y tengan acercamiento con las dependencias administrativas para que hagan el uso de ellas y no dejen que los comentarios solo tengan asiento en las redes sociales o en otros escenarios donde no tienen eco. Es el recinto del Consejo donde se puede dar mayor claridad.